Hoy, en Fuego de Mortero, vamos a preparar unos deliciosos y diferentes fritos de piscín, también conocido como rape. Para ello vamos a necesitar una cola de piscín, plancton marino, té matcha, agar agar, esencia de cardamomo, un chile thai, leche de coco, aceite de girasol, patata a la chulapona y harina de tempura. Lo primero que haremos será lavar, pelar y cortar las patatas uniformemente con la ayuda de una mandolina. Este sería... ¿Cómo lo haríamos? Bueno, con las dos manos, y este sería el resultado. Todas las patatas son uniformes y todas tienen el mismo grosor. Importante para el proceso siguiente que vamos a hacer. Una vez que las hemos laminado y con la ayuda de un artilugio casero, como puede ser, por ejemplo, este palillero, vamos a ir sacando una patata perfecta. Un círculo, medimos bien, apretamos y ese es el resultado. Tenemos las patatas perfectas. Infusionamos el coco con el chile thai. Tras infusionar unos minutos, retiramos el chile y añadimos el té matcha. Una vez que está bien mezclado, añadimos nuestro espesante natural, el agar agar, y mezclamos. Con la ayuda de una jeringuilla, vamos a rellenar unos moldes que posteriormente llevaremos a enfriar. Vamos poco a poco rellenando los huecos sin pasarnos y que no desborde. Ahí está. Salamos el pescado y le añadimos unas gotas de nuestro cardamomo. Acto seguido, masajearemos un poco para que penetre y lo dejamos reposar durante un rato para que todos los sabores del cardamomo penetren en las fibras del pescado. Cortamos el pescado en dados y reservamos. Ahora vamos a hidratar el plancton con un poquitito de agua. Vamos ligándolo bien y según vayamos necesitando tienen que desaparecer todos los grumos. Aquí veis. Ya hemos terminado de hidratar el plancton sin que nos quede ningún grumo. A continuación, pesamos nuestra harina de tempura, unos 100 gramos por 160 de agua, que tiene que estar muy fría. Le ponemos hielo y así nos garantizamos la correcta ejecución. Y mezclamos. Hacemos un pequeño volcán y añadimos el agua poco a poco y vamos mezclando. Ya está totalmente mezclado, que no os importe que queden algunos grumos. A continuación, añadimos el plancton y mezclaremos. Removemos e integramos bien. La verdad es que resulta adictivo ver este movimiento. Pasamos a freír las patatas. Este es el resultado. Ha llegado el momento clave. Vamos a freír nuestra tempura. Aquí tenemos ya insertado un trozo, lo acercamos, vamos a ver, lo remojamos y lo sumergimos. A ver qué color, cuando se va quedando verde, y luego para que quede un poco más grueso. Volvemos a sumergir y esto ya se lo ha acabado cuidando.
sin pasarnos porque se nos quemaría. Aquí está. ¿Veis? En mi blog fuegodemortero.com he decidido revisar la receta clásica de los fritos de pisín, pero al estilo japonés. Para ello he hecho una tempura del pisín o rape con plancton marino, que acompañaremos de unas patatas y de una salsa caliente, que es una leche de coco infusionada con un chile Thai y té matcha. Luego, si queremos la versión fría, lo hemos solidificado con agar agar. Entonces lo acompañamos con las diferentes texturas, el crujiente, caliente, frío, vosotros decidís. Tiene buena pinta, ¿verdad? Si os ha gustado, seguidme en Fuego de Mortero.